Hazte lo que salte. Este vídeo va dedicado especialmente a todos aquellos que se intentan comprar una moto de agua o que se lo plantean o algo, ¿vale? Porque me da mucho palo grabar este tipo de vídeos, pero va para aquellos que están en la situación en la que yo estaba y ojalá hubiera visto este vídeo antes de comprármela. Pero igualmente voy a ser lo más breve posible para no enrollarme y no irme por las ramas. Lo primero de todo, coste de compra. Es que me lo he apuntado todo para ser más profesional, ¿sabes? Coste de compra y, bueno, el modelo. El modelo es una Sidu RXP 260 y es del 2014, aunque la compré en 2015, pero es nueva. O sea, yo la compré el modelo anterior porque el modelo 2015 era feísimo, era color McDonald's. Amarillo y rojo. O sea, quien tenga una y me esté viendo, nada, un saludo. Esta era todo el casco negro y detalles en rojo. Entonces yo ya me la quería hacer toda negra, así que era un modelo perfecto para eso. Entonces, la única diferencia del modelo 2015 al 2014 era los colores. Ya está. Solo por esa diferencia me costó. La nueva cuesta 20.000 y esta me costó, ahora no me acuerdo si 17 o 16.000, diría que 17.000. Entonces, una diferencia de 3.000 euros por un año. Si estás pensando si segunda mano o primera mano, yo te recomiendo primera mano. Básicamente porque te cubre la garantía 2 años y te van a pasar muchos problemas, eso te lo aseguro. Me han pasado a mí con moto nueva, moto segunda mano, y ya te aseguro que algo te pasa. Por un tema de electrónica y agua salada, que se llevan fatal. Entonces no es que el vendedor de segunda mano te time, pues que se joden, que flipas estas motos. Entonces, bueno, lo bueno del primera mano es que todo lo que se te estropee durante 2 años te cubre la garantía. El siguiente tema son reparación. Vas a tener un huevo de reparaciones. Ya lo he comentado antes, pero es una realidad. O sea, quien te venda la moto de que, oh no, oh, oh, en un año no me ha dado ningún problema. Nunca me ha dado ningún problema. Te está mintiendo seguro. O no es ha tenido la moto, nunca una moto. O es la moto más perfecta del mundo, o lo que tenía era una bici, porque esto da problemas. Y tienes que tener un poco el bolsillo preparado para los problemas que te va a dar. Te voy a nombrar unas reparaciones así principales de las que más me acuerdo, porque hay un huevo que no me acuerdo. Entonces es la centralita. La centralita me ha costado unos 1000 y pico. La centralita se me jodió, no sé por qué, bueno, supongo que por las humedades, el agua salada y tal. Y lo que ocurre es que, bueno, se jode el ordenador de la moto. Pero lo mejor es que cuando me pusieron centralita nueva, la moto estaba a 0 horas. O sea, la moto tenía 110 horas o 120. Y me pusieron la centralita y marcaba 0 horas. O sea, si ves una moto de este tipo, de este año más o menos, o que tenga 3 años, con 20, 40 horas, eso es una timada que flipas. Y sí, te intentarán vender la moto. Te la están timando, pero vamos, fijo. He tenido reparaciones de todo tipo. El sensor del gas, porque no va con cable. Va con sensor de presión o, bueno, no sé cómo se llama. Pero bueno, el chip que va por dentro se jodió y reparación, un pastón. Circuito de cables interno, tiene 2 circuitos. A ver, no soy muy técnico con todo esto, pero bueno, tiene como 2 distribuciones eléctricas y una, bueno, se ha tenido que cambiar. Todo eso sumaba unos 2.000 euros, ¿vale? Esto nunca lo he roto, pero ya te aviso, cuando te compres la moto o lo que sea, vigila con esto, como se te rompa esto. Esto es el IBR que se llama. Esto vale unos 3.000 y pico euros, si no recuerdo mal. Juraría que eran 3.000 euros y llevo un cuidado que no veas. Bueno, no voy a seguir con el tema de las reparaciones porque se te quitan las ganas de entero como a la moto. Pero espérate, espérate. Consumo de esta moto. Consume, realmente tiene tres modos. Tiene Eco, modo Race y modo Doble Race. O Sport Sport, que es como se activa. El modo Eco, puedes hacer travesías y no te sube la moto, a gas pillado, no te sube de 5.000 vueltas o así. Te puede durar unas 6 horas, igual 7 horas, haciendo travesía. Modo Race te dura más o menos unas 5 horas o así. Y el modo Sport Sport es que tiene una aceleración brutal.
Entonces, eso chupa de gasolina que no veas. Entonces, con suerte, te llega a las 4 horas, en el modo máximo de sport. De gasolina le caben unos 40 litros, lo que viene a ser ahora, más o menos, como está el precio y tal, unos 60 euros. Un depósito de 60 euros te lo gastas fácilmente en un día haciendo el mongolo por el agua. pero fácilmente. Siguiente tema. Accesos playas. Parece una tontería, ¿eh? Pero es básico, porque si vives en Barcelona, como yo, me la compré, oh, todo muy bonito, oh, wow, qué bien, la moto, me saco el carnet, oh, moto. Primer día que la quiero echar al agua, no puedo. No hay ningún sitio que, bueno, que la puedas echar y que puedas acceder a las playas, porque bueno, al final conseguí que en el puerto del Garraf me la echaran al agua, ¿no? Luego, vale, la saco, tal, hago un poco el cabra por ahí y tal, y quiero ir a alguna playa. Normalmente la usas en verano, pues todas las playas están con las balizas esas amarillas, las boyas amarillas, que delimitan la playa de zona bañistas y zona embarcaciones, y no puedes ir a ninguna playa. Entonces, si tu idea es ir a las playas, olvídate, porque no vas a poder ir. Solo aquí en Menorca hay un montón de playas, así rollo vírgenes y tal, que puedes moverte por donde sea y no te rayan todo el día. Entonces, esto es un tema muy importante, porque si no piensas viajar con la moto y eso, pues hombre, a las playas no vas a acceder, eso ya te lo aseguro. Y te van a mirar siempre mal. Y ahora te voy a dar unos truquillos que ojalá me los hubieran dicho antes de comprarla. O bueno, cuando me la compré, por lo menos. Y es, número uno, llevar siempre un ancla. Un ancla así pequeña, que me encantaría enseñarte el ancla que llevo, pero ayer usándola se me enrocó, buah, y no había huevos a sacarla de ahí. O sea, entre unas rocas, pero súper metida, ¿eh? Y perdí el ancla, literalmente. Y digo, ah, en el vídeo enseñaré el ancla y no puedo. Bueno, es un ancla de roca, más o menos de este tamaño, que vale unos 16 euros. Y es básico, porque te quedas tirado o lo que sea, o quieres acceder a una zona de bueno, a la zona de la costa, pero hay un fondo de rocas y tal. Echas el ancla y te olvidas, te pones a bucear, lo que sea, y no tienes problema ninguno. Y te da una libertad tener ancla que flipas, porque siempre con amigos vamos en motos y tal, y al final, ¿a quién atan sus motos? Atan sus motos a la mía, porque ninguno lleva anclas. Y es básico el ancla, sobre todo por seguridad. Si te quedas tirado con la moto de agua, un ancla te salva de que la moto acabe en las rocas, porque entre que llamas a salvamento y todo, no creo que te dé mucho tiempo. Así que un ancla es básico, así pequeño, con un cabo de 10 metros y ya está. Segundo truco clave, que este es básico y sagrado. Llevar siempre gafas de bucear y un cuchillo, una navaja, algo para cortar. Porque es muy posible que enganches una bolsa de plástico duro, se te meta en la turbina y la moto no te tire. Entonces, con unas gafas de bucear puedes meterte y lo sacas. Y si se te ha enrollado un cabo, de estos que a veces hay perdidos por el mar, o que con algún colega la has liado tirando el wake, pues puedes cortarlo. Te llevará rato, pero lo puedes cortar y salvas la moto. Entonces es básico unas gafas de bucear y algo para cortar. Tercer truco. Yo no lo suelo llevar mucho, pero es básico, ¿vale? Siempre procuro llevarlo, pero bueno, a veces me da un poco de palo y me la juego. Pero son unas aletas rollo así de bodyboard o de submarinismo y tal, que no sean así porque no te van a caber. Pero unas aletas es básico porque si te quedas tirado con la moto de agua, puedes nadar, pedalear, aletear. Puedes aletear y empujas la moto a donde quieres y bueno, se trata de salvarla básicamente, que no se te vaya contra las rocas o al fondo del mar. Se ve un poco oscuro y es porque hemos apurado al máximo el día y nos ponemos a grabar ahora, pero bueno, algo se ve. ¿Putos mosquitos? Me están violando. Siguiente parte. Esto es más dato curioso que creo que puede interesarte y es el freno y el gas. Para los siguientes temas creo que será más interesante de esta forma. Funcionamiento básico, freno y gas. Esto es el gas y va hiper suave porque no va con cable, va con sensores de presión, creo que se llama. Y la maneta, otra. Esta maneta es la marcha atrás y el freno, y es igual, va con sensores. Y esto lo que hace es activar esta parte de aquí, que esto es el IBR,
¿Ves estas tuberías así, como que hacen así? La turbina echa agua y la invierte, entonces sale al revés, entonces la moto va para atrás. Además, esto también es el freno. Entonces, cuando vas bastante rápido, esto baja, pero no baja directamente. La moto tiene GPS, se controla por GPS y la velocidad también, entonces te calcula exactamente cómo debes frenar para que no te mates, porque si bajara automáticamente no tendrías sensibilidad en el freno y el piño que te podrías meter yendo 80 y frenar de golpe, pues nada, suerte, suerte si sales vivo. Esto es la llave, te vienen dos llaves. Esta es la que la moto está, bueno, normal, y te viene otra llave que es verde, que es la limitada, que es para si se la dejas a un niño pequeño o algo así. Entonces, esto funciona así. Le das al botón rojo, se enciende eso más o menos, y entonces ahora metes la llave aquí. Y ya está. Y ahora la voy a encender para que veas cómo va. Vale, ahora está encendida, ¿vale? Y ahora está en modo neutro, es decir, que la moto ni tira para adelante ni tira para atrás. Se queda así, parada. Ahí, no sé si se ve. Ahí, en la N. Si yo ahora le doy un toque al gas, el IBR se levanta. ¿Ves? Y ya está la turbina disponible para salir para adelante. Y está en la F. Que la verdad nunca me he preguntado qué es la F, pero debe ser forward o algo así, ¿no? Entonces, si le das a este gatillo, mantienes, se pone, ¿ves? En la R. Y si lo mantienes, va a marcha atrás. Entonces das gas y haces marcha atrás. Por aquí cambias los modos. Esto es Sport, Race. Pero si le das otro toque, activas el modo Race. Y ahí se activa el rollo Sport Mode. Y ahora tiene una aceleración que flipas. Siguiente tema. Es que se ha hecho de noche ya y hemos apurado demasiado el día. A ver, esta review de la moto la estoy haciendo de yo a tú, de un amigo a otro. O sea, no voy a entrar en aspectos hipertécnicos y todo esto, porque todo esto lo puedes ver en la web y ya está. Yo intento aportar mi experiencia honesta y sobre todo sin pagarme. O sea, no me ha pagado ni Sidu ni nada. Es más, les he pagado yo a ellos un rato. Velocidad, siguiente tema. En el velocímetro marca hasta 120, ¿vale? 120 no coge ni de coña. He hablado con algún fantasma y es de, oh, le ha puesto a 130. ¿Ah, sí? ¿Oh, sí? ¿Cómo lo has hecho? Si marca solo hasta 120. No coge más de 120 ni de coña. Yo le he puesto máximo a 110, 115, diría. En un momento que estaba súper plano el mar, a tope y aguantando. Y no pasa de ahí. Entonces, si hay algún fantasma que dice eso, no sé qué le habrá hecho a la moto. Pero la velocidad total no creo que sea algo muy importante, porque ir a 110 en el mar es una sensación de que vas a 300. Y si vas a competir, realmente nunca hay drag. Nunca hay... Bueno, es posible que hayan carreras de drag. Ah, sí que hay carreras de drag. ¿Qué digo? En Tailandia y en estos sitios he visto carreras de drag. Pero bueno, realmente no te importa tanto la velocidad punta como la aceleración. Y te aseguro que tiene una aceleración brutal. Pero bueno, todo esto es lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran explicado antes de pillármela, o cuando me la pillé, por lo menos. Entonces, el veredicto final de la moto de agua es que vale la pena. Vale mucho la pena y la hemos estado usando ahora ya 3 años más o menos. Tiene su coste. Cada año o cada temporada que la usas te cuesta una pasta en reparaciones y esto, pero cada verano la libertad, la agilidad que te da y no sé, la sensación es brutal y realmente de momento no lo cambio por nada. Entonces, bueno, espero que te haya gustado esta review, no super pro,
porque la revista super pro no te enteras de nada, especialmente cuando te compras la moto de agua. Entonces, bueno, espero que te haya molado esta aportación de experiencia de alguien que se ha comido todos los marrones en moto de agua y nada, que te compres una. Si te ha gustado, dale ahí un like fresh y comenta cualquier cosa y nos vemos en el siguiente VLOG.